Egunon da ondo etorri zidan hori. Arantza Atutxa, diputadie, Agirrebeitia, diputazioko zuzendarize, gero Garbizu, Iglesias, Terreros, Eusko Jaurlaritzako zuzendarize, Batzar Nagusietako ordezkarize, Jesús Lekerika Beaskoa, Raquel González PPkoa, Jesús da PNVkoa. Gero hortik usteo badauzela Zoekoak, Otermin, Álvarez, Begoña Gil, Campo. Bildukutik Casanova eta Garrastatu. Eta amala balkate dauzela apunteta pentsedo, baina okurtotaz gehiago, oin. Kanpoti dau Bergakoa, Bergakoa Katalana. Eure ganaze die Gernikekaz. Gero dauz Badajozeko Alkontxelekoa. Eta Leonekoa, Oskar Díaz eta Gerasimo Vallejo. Beran izena katalana da Iban Sánchez. Da gero inguruko alkatiek. Bermio, Mundaka, Zukarrieta, Murueta, oinazteko jatzen batzuk. Foru bai ukzen dut, Elantxoe, Ibarrengelu, Artia, Arratzu ukzen dut hortik, Nabarriz, Koldo, Aizengiztik, bat-amat aztuko ja, gero alkate hor diepe bai, Mikel Bilbao guztot hortik, gero bai Estaniz, BBK-ko eta Kutxabanko ordezkarizek, eta Gernikako Kiroletako ordezkarizek eta beste eragile batzuk. Bueno, Gernika cuenta con uno de los pocos mercados tradicionales que hay en Euskadi. Con más de 650 años de historia, que empieza con la fundación de Gernika como villa. La Carta Puebla fundacional concede el privilegio de hacer un mercado semanal, allá por el año 1366. El mercado de Gernika tiene mucha historia detrás, por eso su arraigo y su identidad. Y es un lugar no solamente para las compras tradicionales, es un lugar de encuentro, de socialización y de fiesta para toda la comarca. ¿Qué es lo que hoy vamos a hacer? Porque hoy es el día súper especial, una vez al año, de época antiquísima, pues se celebra la gran fiesta. Entonces ahora dentro de un ratito, pues socializaremos tomando un vinito o un chacurí ahí entre todos. Pero hoy quiero aprovechar para hacer un reconocimiento a la gente, a las personas que emigraron a Gernika, porque Gernika necesitaba mano de obra. Y emigraron de diversos sitios, de muchos sitios. De Galicia, de Andalucía, de Extremadura, Zamora, mucho zamorano. Hay en torno a, hay mucha gente toresana en Gernika y de alrededores. De León, de Ávila, Cantabria, de muchos sitios. Ellos llegaron, dejaron su casa, llegaron a Gernika a trabajar y a ganarse la vida, y Gernika necesitaba esa mano de obra. Hicieron su vida aquí, se establecieron aquí, crearon sus familias, y entonces un reconocimiento a todos ellos, a sus hijos y a sus nietos, y un abrazo de todo corazón. Y como representantes están aquí Gerasimo y Óscar. Y también un reconocimiento a una empresa centenaria, 109 años. Aquí está el presidente del Consejo de Administración,
Enrique Guzmán, tercera generación, y esa empresa ha sido una de las empleadoras de esta gente que ha emigrado a Guernica. Entonces, Enrique, y hoy es el día que todavía dan trabajo a más de 50 personas. Y bueno, pues Enrique, pues hace un abrazo sincero, y entonces con mucho cariño, tanto a los que emigraron a Guernica, a sus hijos, a sus nietos, y también a Enrique Guzmán, con mucho cariño, un abrazo caluroso. Entonces, ves que ahí encima de la mesa tengo un cuadro, un marco, que contiene la hoja del roble, símbolo de las libertades vascas y que representa una de las democracias más antiguas de Europa. Y un pequeño Picasso, Guernica de Picasso, que es un icono en defensa de la paz, en favor de la paz y en la defensa de los derechos humanos. Entonces, con ese reconocimiento que he citado, pues le voy a dar a Gerásimo, uno de ellos. A improvisar un poco, aunque soy un orador un poco malo, pero bueno. En primer lugar, muchas gracias al alcalde, el señor alcalde de Guernica, autoridades y a todos los presentes por la acogida que nos han brindado, sobre todo, y por la invitación que nos han hecho. En los años 60, 70, mucha gente de nuestras tierras tuvieron que emigrar por falta de oportunidades, por falta de trabajo, sobre todo. Y aquí, sobre todo en Guernica, bueno, la gente solía emigrar Cataluña, el País Vasco y Madrid. Pero aquí, concretamente en Guernica, encontraron muchas de las oportunidades que buscaban. Encontraron trabajo y encontraron, sobre todo, una acogida que el pueblo vasco les dio, que nunca se olvidará, y la gente se ha llegado a integrar de tal manera que no les hables ahora de regresar a su tierra. Ya ellos quieren, han creado aquí raíces, ya vamos a lo mejor por la tercera generación y no quieren de ninguna de las maneras abandonar, sobre todo Guernica. La gente está súper agradecida y nosotros pues nos sentíamos en la obligación de aceptar la invitación y venir. Seguro que hoy nos encontraremos con mucha gente de nuestras tierras y poco más tengo que decir. Muchas gracias a todos por la acogida y nada más. Muchas gracias. Bueno, y Óscar Díaz, que es el alcalde de Alconchel, en Guernica también hay mucho alconchelero. Ellos están ahí en el sur de Badajoz, cerca de la frontera lusitana, ¿no? Y bueno, pues gracias. Vamos a abrir.
aparte de eso hemos traído la historia de Alconchel en lámina. Sabéis que nuestro pueblo tiene más de 1000 años de historia, porque es un pueblo con un castillo impresionante medieval, y tenemos la historia hecha en lámina para que la guardéis de recuerdo. Bueno, pues en primer lugar, muy buenos días a todos. Gracias, alcalde de Guernica, José María, por esta invitación de nuestro segundo año aquí con vosotros en el último lunes de octubre. Gracias, bienvenidos también los compañeros de Burgos de Ranero, en León, y gracias también a todas las autoridades que nos habéis acogido hoy, también como siempre y como venimos haciendo desde hace ya más de un año. Nosotros estamos encantados una vez más de estar en Guernica, de poder acompañar por lo menos un día tan especial como este a nuestros emigrados, aquellos que se vinieron de Alconchel en los años 60, que fueron muchos, y que hicieron su vida y han cultivado aquí sus raíces en Guernica a lo largo de todas las generaciones que se han ido sucediendo y que todavía mantienen aquí vivo el espíritu de su pueblo y que además vinieron con mucho gusto y recibieron una gran acogida, la misma que nosotros recibimos cada vez que venimos aquí con vosotros. Desde Alconchel, desde luego, estamos tremendamente emocionados con esta iniciativa que hemos tomado desde hace más de un año ya entre el Ayuntamiento de Guernica y el de nuestro municipio, porque creemos que es muy importante reconocer la labor que realizaron aquellas personas que tuvieron que salir de su pueblo por falta de oportunidades y que aquí la encontraron, que la siguen encontrando, afortunadamente, y que se sienten tremendamente acogidos. Yo creo que este tipo de iniciativas, y erigiéndome como portavoz de todos ellos, estoy seguro de que os lo agradecerán siempre, y os lo agradeceremos, el enorme interés que prestáis a todos los extremeños y las extremeñas que vinieron desde sus pueblos a Andalucía, a Cataluña, al País Vasco, y que fueron también acogidos. Así que muchísimas gracias y enormemente agradecidos, José María. Bueno, y como he dicho antes, está aquí Enrique Guzmán, que es el presidente de la empresa Talleres de Guernica, una empresa centenaria, 109 años, tercera generación, que ha empleado a mucha gente de aquí y también a mucho emigrante, y hoy es el día que sigue viva, gracias a Enrique, que yo hablo muchas veces con él y es optimista como yo, y entonces por eso está de pie esa empresa. También le voy a hacer entrega. Bueno, egunon a todos. Bueno, muchísimas gracias, alcalde. Y efectivamente tenemos 109 años. Es una herencia de mi abuelo y algún socio más que tenía, que era de Arrazua, ¿no? Ellos nacieron allí, emigraron muy pronto fuera de Arrazua, pero bueno, ahí seguimos teniendo el panteón y seguimos teniendo, o sea que vamos, que nuestros huesos descansaron allí. Bueno, me habéis dejado abrumados porque yo vengo con las manos en los bolsillos. Entonces, claro, di que como estamos muy cerca, te debo un regalo. Nuestra actividad son platos de torno, ¿eh? Y entonces, obviamente, pues le traeré una muestra pequeña, ¿eh? Porque si no voy a tener bastantes problemas. Pues nada, muchísimas gracias, Eskerrik Asko. Sí, es verdad que hablo mucho con él. Hemos intentado hacer muchas cosas juntos. Yo creo que la industria, desgraciadamente, aquí, pues está desapareciendo, ¿eh? Y efectivamente estoy seguro que muchos vecinos y muchos de vuestros, o sea, Talleres llegó a tener, creo que eran casi 600 personas, ¿eh? En los momentos álgidos, luego pasó a 400, ahora tenemos 60 familias, ¿eh? Que no son 60 personas, ¿eh? Con lo cual, bueno, seguiremos dando pedales, las hemos pasado canutas, obviamente,
Pero bueno, es algo que tengo metido dentro de mi ser y bueno, espero que dure otros 100 años, ¿eh? Y que vengan mis hijas y las hijas de mis hijas y todas estas cosas. Así que es que ricasco y a por el chacolí, ¿eh? Bueno, va, ahí sigue en Sandu Moduen. Vamos a socializar, tomar un vino, un chacolí y que paséis un buen día en Guernica. Gracias.